¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os voy a enseñar cuál es el mejor inventario posible de color rojo. Lo haremos con precios baratos y precios caros. Así que vamos al lío B, que el primer capítulo con el color azul os encantó. Vamos ahora con el color rojo. Y lo dicho, van a ser precios baratos, siempre será $10 o menos. Y luego precios caros, que ahí no tenemos límite. Empezamos, chicos y chicas, con la pistola de Seligel Crimson Wealth Field Tested. Lo estaréis viendo en pantalla, que cuesta 6,50 sin lugar a dudas. Es una de Seligel preciosa. Intentar que no sea Battle Scar, porque esta de Seligel va por desgaste y se nota muchísimo. Luego tenemos una de mis Dual Beretta favoritas. Se llama Hemoglobin Factory New, son $8. Es un arma que va por brillo. Si queréis en un estado peor y que sea más barata, lo podéis hacer tranquilamente. Tenemos la 5-7 Uber Hazard Factory New, $1. No está nada mal. La más famosa, chicos y chicas, de Gloss es esta Water Elemental. También está la Candy Apple, pero me ha parecido muy básica. A Field Test son 3,40, pero si queréis rascaros el bolsillo, Factory New son $10. A mí me flipa, fue mi primera Glock, si no me equivoco. P250 muerto, Factory New 7,50, aunque si queréis podéis conseguirla por $4 en Field Test, también va por brillo. Y por último, chicos y chicas, USP Check Engine, no la conocía, $1.20 en Factory New, Field Test por 0,50. En cuanto a precio caros, el problema es que no están todas las pistolas, por lo tanto, aquí solo os voy a mencionar las que he considerado que podéis comprar del color rojo. Tenemos la de Seligel Sunset Storm por $250, una de Seligel que es preciosa y el brillo es una absoluta locura. Tenemos la 5-7 Berries and Cherries. Cuidado, porque es un arma que vale $75. El problema es que tenemos que buscar el arma con lo más cercano al full rojo, que sería, como sabéis, Berries, que viene de fresas. Sería patrones como el 60, 182 y 522. Muy importante, ¿vale? Y por último, evidentemente, si hablamos de pistolas de color rojo, USP Kill Confirmed por $150, y es un arma que varía por brillo. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres comprarte una Field Tester por $45, también está bien. ¡Atención, chicos y chicas! Porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con support 24/7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno, porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar $5 utilizando el código Black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito, que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales, haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Turno de subfusiles, escopetas y armas pesadas. En este caso, la Mac Carnivore Factory New, 30 centavos. Esa yo creo que es bastante sencillita. Tenemos la Pepe Bison High Roller Factory New, con las apuestas, con el gambling ahí en el cargador, $10, pero en Field Test 2,50 y se ve muy bien. Nova Bloomstick Factory New, que cuesta $40, cuidado. Por eso digo que en Field Test son 5,50. Es un arma que va por brillo, si no me equivoco. La Tranquility está XM, $18 Factory New, pero en Field Test está a $5. Y por último, que yo haya encontrado de color rojo, la M249 System Lock por 50 centavos en el estado de recién fabricado. En cuanto a precios caros, la que más llama... Ah, por cierto, creo que no he mencionado la Mac Candy Apple, que también existe, pero lo dicho, es bastante básica. Eso es precio barato. En precio caro, tenemos la Mac Red Filigree Factory New, son $80 de Mac, es bastante cara. Al igual que la MP9 Hot Rod Factory New, son 95. Esta sí que la recomiendo pillarla en Factory New, porque la Hot Rod creo que se nota bastante el desgaste. Cuando son armas que tiene tanto brillo, cuidado. Y por último, la P90 Cold Blooded Factory New,
a $50. Vale, ahora llega mi momento favorito, que son los rifles. A ver si he elegido vuestros favoritos. Que por cierto, si creéis que en algunos me estoy equivocando y hay skins mejores, hacedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Y siempre, pues ayuda bien recibida. Y en el chat, evidentemente, ya escoger las que más os gusten. Vale, en precios baratos, AK-47 Orbit MK01 Factory New. En Field Tested está a $10. Así que si te quieres rajar el bolsillo, 20. Pero en Field Tested está bien. AUG Seed Med, me flipa esta AUG. A $7, Field Tested 1,30. AVP Duality Factory New, en Field Tested a 2,50. Galil Signal está a $1 Factory New, lo cual es una absoluta maravilla. Yo creo que esta es la M4 que todos estáis pensando. Evil Daimyo Factory New a $4. También está la Hellfire, pero se me hace bastante cara, ¿vale? No la he puesto, pero... porque después vais a ver la que he puesto, evidentemente. Bueno, mi arma favorita. Pero lo dicho, la Hellfire es carilla. Y por último, SCAR 20 Blue Spore Factory New. En este caso, chicos y chicas, a $6. Ok, ahora vamos a los precios caros. AK-47 he escogido la Blue Spore Factory New. Podríamos haber escogido la Redline, pero en negra y roja. La Blue Spore yo creo que está bien, 120 pavos. En auge he escogido la Horrot, evidentemente, $400. Cuidado con este arma. En AWP he cogido la Wildfire, porque la Dragon Lore evidentemente es más doradita, así que Wildfire más roja, $120, en Field Tested a $50. En M4A1, lo sabréis, la Horrot con $800. Y por la M4A4 más cara me he encantado por la Hole, por la Ullido, $5,700 ahora mismo en estado de recién fabricado. En Field Tested está guay, pero se nota bastante el desgaste. Ok, chicos, vamos con los cuchillos, ¿vale? En este caso he escogido... pues tres niveles, vamos a dejarlo así. En barato que he escogido el Navaja Crimson Web Field Tested, son $100. Y el Bayonetta Crimson Web Field Tested, $300, sería como su versión más cara, ¿vale? Luego, en cuanto a Brigi, el Slaughter. Un Navaja Slaughter cuesta 150 pavos Factory New, si lo quieres en Field Tested, bastante menos. Y un Bayonetta Slaughter Factory New son $570. Y por último, que sería lo más top, estamos hablando del rubí. Un navaja rubí son $540, pero si te quieres ir a un bayoneta rubí, que yo creo que es de mis cuchillos favoritos que hay en el juego, son $3,500. Yo al final me decanté por el Karambit porque quiero el cuchillo Emerald también, pero bayoneta, vamos a ver si salen otras versiones así que tengan un color tan heavy como el rubí, el zafiro o el esmeralda. O un dorado sería una barbaridad. Con eso, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente color. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!